Bienvenidos a Formando Líderes Contables, espacio presentado por Starsoft. Hoy vamos a hablar del nuevo módulo que hemos terminado actualmente en el sistema Expert 360. Trabajamos mucho sobre este módulo por la importancia que tiene hoy en día el manejo de cobros y pagos, ya que en la presentación de la nueva resolución 90, en todo lo que sería IRP, tiene mucha incidencia los pagos y los cobros. Ya la contabilidad no es solamente compras y ventas, sino que tiene mucha relación los pagos con las facturas, y hay que tener mucho cuidado con esas relaciones a la hora de presentar. Por lo tanto, hemos hecho un cambio bastante grande en el sistema y lo hemos trabajado para que ustedes puedan realizar todo esto de la forma más fácil y simple y más práctica. Bueno, mi nombre es Pablo, soy uno de los desarrolladores de este sistema y estoy acompañado de Edgar, que es uno de los soportes técnicos del sistema, que seguramente la mayoría de los usuarios ya lo conocen. Y vamos a ir viendo un poco, va a ser un recorrido de lo que es este nuevo módulo y todo lo que les ofrece. Y como siempre, estamos abiertos a que cualquiera de ustedes nos pueda decir qué le gustaría que tenga, o si quieren agregar algo más al módulo. Como siempre, estamos abiertos a hacer esos cambios. Bien, Edgar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bien, vamos a mostrar lo que es el módulo donde estuvimos trabajando también para poder implementar. Bien, Edgar, me gustaría que empecemos simplemente con un pantallazo general de la pantalla de cobro, por ejemplo. Quiero ver dónde se cargan los recibos de cobro. Así mismo, entonces vamos a otra parte de cuenta corriente y vamos al módulo de registro de cobros. Entonces aquí tendremos lo que es el listado, ya la parte de la izquierda, el listado de todos los cobros que se hayan hecho. Y a medida que yo vaya dando clic sobre los cobros, en la parte de la derecha me va a mostrar la vista previa de lo que es el detalle del cobro, a qué facturas fueron afectadas y la forma de cobro, ya sea en efectivo, en este caso cheques, transferencias, tarjetas o las retenciones ya hechas. Como ven, hemos trabajado mucho en lo que es la visualización de los datos de la forma más rápida posible, para que no tengan que estar entrando o saliendo de las ventanas para poder acceder a algún dato específico, para que sea más fácil para ustedes encontrar el dato que están buscando. Bien, entremos un poco ya en la carga, lo que sería la carga del recibo. Bueno, entonces le damos nuevo cobro y entonces ya nos habilita lo que es el formulario para la carga del cobro. Para eso entonces vamos a cargar la fecha del cobro, vamos a cargarle la fecha de hoy, la sucursal a la cual va a afectar, el recibo ya es autonumérico, ya nos va generando automáticamente. Y aquí vamos buscando a qué cliente vamos a ir afectando nuestro cobro. En este caso, Edgar Mesa. Perdón. Edgar Mesa. Ahí está. Y ya el sistema nos trae el listado de todas las facturas pendientes a cobrar. Bien, como ven, hemos trabajado en la intuición del sistema. O sea, en el momento que vos estás escribiendo dentro del campo de cliente tanto el RUC como el nombre, él automáticamente ya te devuelve las cuotas. Yo estoy mirando aquí porque acá veo la pantalla del sistema. Te devuelve automáticamente las cuotas y uno ya puede trabajar sobre esas cuotas o decidir qué hacer con esas cuotas. No necesita pasar a otra ventana o estar en otro ambiente para poder trabajar esas cuotas. Simplemente al estar escribiendo el nombre, una vez que el sistema encuentra una coincidencia con ese nombre, con ese RUC, él ya automáticamente te carga las cuotas de los anticipos, la nota de crédito, de las facturas a crédito, y se maneja obviamente por cuotas. Vos podés tener una, dos, tres cuotas. Después vamos a ver cómo, cuando se carga la factura, cómo te pide para cargar las cuotas. Pero continuemos, Edgar. Perfecto, entonces aquí lo que yo hago es seleccionar las cuotas las cuales quiero pagar, ¿verdad? O sea, perdón, cobrar. En este caso voy tildando las cuotas y el sistema me habilita aquí en un campo que yo puedo ajustar la cuota que estoy cobrando, en caso que sea de menor importe. Entonces yo, por ejemplo, puedo ajustar, en vez de 6 millones, pongo 3.500.000. Y ya el sistema me ajusta. Bien, entonces paso a la pestaña de detalle de cobro, entonces donde yo voy a especificar cuál es el medio de cobro que voy a elegir. Sí, en esta parte, por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hacer una breve
explicación de lo que intentamos hacer. Nosotros quisimos que sea obviamente lo más detallado posible para que cuando ustedes estén cargando y hagan el asiento que se genera automáticamente vaya también lo más detallado posible. O sea, si es un cobro en efectivo, que vaya a recaudaciones a depositar, si es un cheque diferido, que vaya a la cuenta de cheque diferido, si es un cheque al día, que vaya a la cuenta de cheque al día, si es una transferencia bancaria, que se vaya directamente a la cuenta de banco. Lo hicimos lo más detallado. Lo que encontramos fue que mientras más detallado lo hacíamos, más lenta era la carga. Por lo que nosotros hicimos varios tips de carga donde automatizamos ciertos comportamientos del sistema para que sea más rápido la carga. Si, por ejemplo, Edgar muestra cuando te posicionas, si usas efectivo y solamente vas a pagar en efectivo, cuando te posicionas en el cuadro del importe en efectivo, él automáticamente ya te carga el importe que vas a pagar. No necesitas tipearlo. Si es que vos querés pagar menos en efectivo y una parte en cheque, por ejemplo, Edgar cambia el valor y pone una parte en efectivo menor al valor total, lo agrega y luego carga un cheque, va a la pestaña de cheque, carga simplemente el número de cheque y cuando se va al importe, el sistema automáticamente ya le calcula la diferencia porque no vas a tener que estar tipeando nuevamente el valor del importe a cobrar. Entonces aquí agregamos y ya le damos en grabar. Bien, ya ha generado automáticamente el asiento, entre otras cosas, tenemos la posibilidad de verificar todos los datos nuevamente en línea como lo hicimos antes. Así mismo, entonces aquí nos trae al detalle nuevamente los comprobantes afectados, de las cuotas y las formas de cobro. Tenemos en efectivo, nos muestra también que cobramos en cheque, el importe, y si le damos clic en las pestañitas que están aquí abajo, nos va mostrando el detalle. Por ejemplo, en efectivo y el cheque. También hemos agregado la posibilidad, se van a ir dando cuenta a medida que lo van usando, de que pueden combinar las monedas. O sea, yo podría pagar un cobro en guaraníes, podría cobrarlo una parte en dólares, otra parte en reales, otra parte en guaraníes. Tiene la posibilidad de utilizar una opción de multimoneda, por eso tiene una grilla de monedas, por eso ustedes ven un listado de monedas y un listado de efectivo. Pueden cobrar de diferentes maneras en el mismo cobro. De la misma manera el cheque, de la misma manera el banco. Si su banco es en dólares, pueden utilizarlo en guaraníes. Si su banco es en guaraníes, pueden utilizarlo en dólares. Si ustedes están cobrando en dólares, podrían cobrar en guaraníes. O sea, perdón, si su recibo es en dólares, podrían cobrar en guaraníes o podrían cobrar en reales. El sistema ya hace la conversión y los ajustes de cambio en el asiento automáticamente. Perfecto. Entonces... Bien, eso sería a grandes rasgos lo que es el cobro. Sí, así mismo. Bien, como dijimos antes, hay anticipos. Eso significa que nosotros tenemos un módulo para cobrar, para cargar los anticipos de los clientes. Así mismo, entonces aquí regresando a la pantalla de inicio, tenemos lo que es el registro de anticipos. Entonces damos clic y le damos nuevo anticipo. Acá como pueden ver también nos trae ya lo que es el detalle de los anticipos. Si le damos clic nos va mostrando la parte de la derecha. Entonces le damos nuevo anticipo y vamos a cargar un nuevo anticipo al cliente Edgar, ¿verdad? Bien. Vamos a explicar un poco acá mientras Edgar va mostrando. La verdad es que ahora, actualmente ya no se utiliza anticipos como antes, como con recibo. Los anticipos se deben facturar, eso es lo que dice la CER. O sea, yo debo cargar una factura y ponerle nomás como concepto de la factura anticipo, pero yo ya tengo que facturarle al cliente el anticipo, por lo que no estaríamos utilizando realmente este módulo. Pero el módulo lo creamos igual porque todavía hay algunos contribuyentes que generan los anticipos de esta manera. Pero lo normal sería que se haga a través de una factura, que se facture el anticipo. Bien. Entonces, siguiendo con la carga, cargamos los datos básicos del comprobante y aquí especificamos nuevamente el tipo de moneda. Si vamos a, como dijimos, en dólares, pesos o guaraníes, tenemos la posibilidad de cargar o también tenemos la posibilidad de cargar con un cheque o transferencia o una tarjeta. Cargar con efectivo. Entonces cargamos... unos 3 millones. Aquí sí tenemos que tipear porque no tenemos una deuda que nos esté avisando cuánto es el anticipo. Así mismo. Tengo la posibilidad de cargar en diferentes tipos de monedas también. Por eso nos permite cargar el detalle aquí abajo. Entonces le doy grabar. Y ya está registrado nuestro anticipo. Nos da otra vez la posibilidad de volver a cargar sin tener que salir de la ventana. Entonces si regreso, voy a la parte de registrar cobros. Aquí le doy nuevo cobro y busco nuevamente mi cliente Edgar.
¿Sí? Podemos ver que el anticipo está aquí registrado. Y ya se puede aplicar para el cobro. Genial. Bien, y vamos a ver un poco cómo sería ahora la carga del... En este caso estábamos probando cobros. Vamos a ver cómo sería la carga del ingreso para cuando te pide las cuotas. Así, entonces, cuando vemos, la carga de los ingresos se realiza normalmente desde la opción de ingreso, registrar ventas. Desde ahí no hay ningún cambio. Entonces vamos, nuevo ingreso. Tenemos Pablo Ramón, vamos a cobrar. ¿Sí? Un nuevo cliente. Pablo Ramón. Cargamos la condición, tiene que ser crédito. El importe, vamos a ponerle 6 millones. Ventas de servicio. Y grabamos. Aquí entonces nos pide la entrega inicial, en caso que haya una entrega inicial, nos pide el vencimiento, si va a ser mensual, y la cantidad de cuotas. Entonces aquí especificamos, la cantidad de cuotas pueden ser 6, el plazo de vencimiento, ya que es mensual, ya nos trae el vencimiento del siguiente mes. Sí, pero importante, ahí también te pregunta cuándo va a iniciar los vencimientos. Viste que a veces te dan una factura en febrero, pero te dicen, vas a empezar a pagarla dentro de 60 días. Entonces te da la posibilidad de poner el plazo de inicio desde cuándo va a empezar a correr las cuotas, para que no sea un problema después la fecha de vencimiento de las cuotas. Claro. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ponerle una entrega inicial, ¿verdad? Para tener también. Sí. Ponerle 200.000. Ahí confirmamos, se registró el asiento, volvemos para atrás, el cliente es Pablo Rodolfo. Okay, vamos a cuenta corriente, registrar cobro. Y automáticamente ya nos trae ya las cuotas divididas y la entrega inicial. Genial. Bien, entonces, estaría bueno ya que estamos viendo esto y pusiste un monto alto como 6 millones, ver cómo trabajarían las retenciones. O sea, las retenciones en el sistema se van a procesar en forma automática de acuerdo a una configuración previa que nosotros hagamos. Va a haber una pestaña de retenciones en cobro y en pago, seguramente ya la están viendo dentro de la pantalla. Y simplemente al ingresar ahí nos va a pedir el número de retención. En el caso de ventas va a calcular automáticamente, y en compras también va a calcular el importe automáticamente. En el caso de ventas te va a traer automáticamente el número de retención porque está autonumerado, porque sos el que está emitiendo la retención. En el caso de compras, perdón. En el caso de ventas vos vas a tipear el número de retención. Y después el sistema automáticamente ya va a generar la retención, va a aplicar en el asiento y va a tener que hacer todo lo que tenga que hacer. Así que la parte de retenciones también ya está cubierta. Bien. ¿Cómo podemos visualizar los saldos en estas cuentas corrientes? Estaría bueno ver qué reportes nos está ofreciendo el sistema en este momento. Si vamos al menú, vamos a encontrar un informe de estado de cuentas. Aquí, tenemos en el apartado de informes, tenemos estado de cuentas. En la parte de la derecha tenemos una opción para filtrar por sucursal, por un cliente en específico o todos los clientes. Y el rango de fecha de nuestro informe. También podemos filtrar por moneda. Y aquí los tipos de informe. Tenemos solo pendientes, detallado en tres columnas y el resumido. Vamos a proceder con el primer informe de solo pendientes. Abrir una pestaña nueva. Y aquí nos trae, por ejemplo, el detalle de todas las facturas pendientes a cobrar, con el nombre del cliente, la razón social, el importe del saldo. Y si vamos, claro, este reporte sería básicamente, te mostraría lo que solamente las deudas que están activas. Así las mismo. Cuotas que ya se cobraron en su totalidad ya no va a figurar. Acá solo va a figurar de repente el saldo de una cuota si es que no se cobró
en su totalidad. Creo que habías hecho un cobro parcial en alguna de las cuotas. Bueno, eso debería figurar ese pedacito nomás ya de la cuota y así sucesivamente, ¿no? Sí, justamente eran Edgar y eran la cuota, una de estas cuotitas. Y después tenemos otros informes, ¿verdad? Tres más. Sí, el detallado de tres columnas. Nos va a mostrar ya todo lo cobrado, los recibos, los anticipos y también lo que es las facturas pendientes también la cobran. Genial. Ahí ya tenemos un poco más detallado el panorama del estado de cuenta de ese cliente. Y si quiero algo como para, porque generalmente los dueños del boliche quieren algo un poco más resumido, algo más preciso, entonces tenemos un informe también de resumen. Donde ya por cliente podemos ver en resumen las deudas y lo cobrado. ¿Vale? Y el saldo por cada uno de los clientes que tenemos. Perfecto. Bien. Gracias a que el sistema nos permite manejarnos en diferentes pestañas, podemos ir comparando los informes a la par, sin tener que ir cerrando cada informe o descargar el informe. Ya directamente aquí ya nos permite ir comparando. Perfecto, entonces pasamos a la parte de lo que sería proveedores. Tenemos también la opción, ya que vamos a ver proveedores, tenemos también esa opción en clientes, pero podemos arrancar con lo que es ver cuotas. ¿Sí? Esta opción que tenemos aquí en ver cuotas, vamos a la parte de proveedores, nos va a permitir cargar los saldos anteriores de los proveedores, ya sean los saldos anteriores de los periodos anteriores, y podemos ir aplicando los pagos correspondientes en el periodo actual. Entonces aquí yo le doy cargar saldo, voy a cargar el saldo anterior con la fecha del periodo anterior, por ejemplo, en 31 de diciembre 2020, con el RUC. Vamos a probar también la carmesa. Número comprobante. El timbrado. Y el importe total. Voy a ponerle 3.500.000. Especificamos el tipo de impuesto. El concepto ya nos da automáticamente. Y aquí ya nos. Ya podemos detallar si se pagó una parte, si se hizo una entrega inicial, la cantidad de cuotas que tiene el saldo, para que nos vaya dividiendo también en cuotas. El que tiene también 6 cuotas. Y el primer vencimiento, cuando arranca el vencimiento de las cuotas, ¿verdad? También tenemos una opción que es, destildando esto, nos dice la cantidad de días. Si queremos que arranque cada 15 días el vencimiento, cada 30, cada 60, cada 90, podemos especificarlo aquí. Entonces agregamos y ya automáticamente el sistema nos genera la cantidad de cuotas que especificamos, ya divididas. Genial, esto nos permite en el momento de realizar los pagos o los cobros y tener los saldos anteriores, ya poder hacer pagos y cobros específicos sobre unas cuotas específicas en ese proveedor o cliente. No más como antes que teníamos que trabajar con montos enteros y sin tener mucho la relación de qué cuota es lo que estaba pendiente. Sí mismo. Sobre todo tenemos ya la información en este periodo de si se cobró algo, si no se cobró nada, si la primera cuota fue pagada recién en este periodo o se pagó algo en el periodo anterior, si la deuda es originaria de otro periodo, si es del 2019 y no del 2020. Tenemos todo el detalle y como ven, el saldo anterior te pide todos los datos de la factura porque todos esos datos son necesarios para la RG90 y para otros tipos de informes que está pidiendo la SEDA en este momento. Entonces, procedo a grabar. El registro se grabó exitosamente, retrocedo y tengo la opción de registrar los pagos. Entonces voy a registrar pagos también. Nosotros podríamos tranquilamente cargar 6 facturas de ese proveedor y realizar un solo pago sobre esas 6 facturas del periodo anterior, Así ¿correcto? mismo, podemos hacer esa con esa facilidad. Genial. Entonces, nuevo pago. En este caso solamente me va a aparecer lo que cargué ahora, ¿verdad? El mismo sistema como en cobros, ya automático me trae las cuotas y puedo ir tildando. Tildo las cuotas que quiero pagar y tengo el detalle de pago.
También las mismas funcionalidades que puedo dar clic aquí en el importe y ya me trae el total. O aplico el cheque, ya me trae también el total. Y puedo especificar qué banco voy a utilizar. Y esto ya a la par ya me hace también el movimiento bancario, la extracción, ya me hace el asiento, los informes correspondientes también. Entonces voy a aplicar un cheque con este banco. Lo demás. Y agrego el cheque. Le voy a dar grabar. Y aquí está mi pago. Como pueden ver, aquí está el detalle del cheque y el detalle del pago. Genial. También cuenta con anticipo, también cuenta con todo lo mismo que hemos visto antes en cobro, ¿verdad? Así mismo, cuenta con lo que también funciona. De ahí, si hay algún cliente que quiera agregar algo más que nos pueda servir o alguna recomendación, es bienvenido las propuestas. Bueno, podemos ver para ir finalizando lo que son los reportes de proveedores. Sí. Y que son básicamente iguales que los de clientes, ¿verdad? Manejamos siempre las mismas estructuras, tanto para clientes como para proveedores. Y bueno, y después vamos a hablar un poco de cómo acceder a este nuevo módulo. Mostramos sí. Un poco los informes para finalizar y con eso ya. Entonces tenemos el informe de cuenta corriente para proveedores. Tenemos también la opción de filtrar sucursales, la opción de filtrar un solo proveedor o todos los proveedores, el rango de fecha, la moneda y los informes de solo pendiente, detallado o resumido. Vamos a arrancar con el detallado. Entonces, damos clic en abrir una nueva pestaña, vamos a cerrar las anteriores y vamos a imprimir. Aquí tenemos el informe detallado. Por ejemplo, podemos ver también el raso en sociedad de nuestro proveedor, el detalle de todos los comprobantes cargados. Aquí está el recibo de pago que hicimos. Luego tendremos, por ejemplo, también el tipo de informe de solo pendientes, donde nos va a mostrar los pendientes a pagar con su saldo. Y tendremos también el resumido, ya con el crédito débito y el saldo. Entonces serían esos dos informes. También, como podemos ver, todos los informes que estamos viendo podemos exportarlos a Excel. Por si queramos analizar todos los datos. O trabajarlos a nivel de Excel. Sí, sí, así mismo. Sin problema. Perfecto. Bueno. Bien, ¿cómo accedemos a este nuevo módulo? Bien, el sistema está separado en planes. Cada plan tiene una disponibilidad de ciertos módulos. Tenemos el plan básico, tenemos el plan de 350 y tenemos el plan de 450. Y a partir de ahí va subiendo. Este módulo estaría disponible a partir del plan de 450. Sabemos que el básico, que es el de 250, tiene lo mínimo. Después tenemos el de 350, que tiene el módulo de banco y fondo fijo. Así mismo. Y en el plan full, que sería el de 450, tendrías toda la contabilidad, lo estándar que siempre ofrecemos, más fondo fijo, más banco, más cuenta corriente. Bien. Y para ir despidiéndonos, yo creo que tenemos que aclarar que siempre estamos mejorando, que nuestra idea es ir haciendo crecer el sistema, que darle cada vez más funcionalidades y más facilidades al usuario. Y que estamos abiertos a cualquier sugerencia, duda, que cualquier cosa, saben que nosotros estamos disponibles, que tenemos un grupo para todos los clientes en Telegram, en el que siempre estamos, no solamente los muchachos de soporte, sino que estamos también los programadores. Están los vendedores, están todos disponibles dentro del mismo grupo de Telegram, donde ahora mismo estamos entre 270 personas más o menos en el grupo. Y súper bien, muy, muy, muy buena onda. La verdad que no hay nada que quejarse. Muy buena onda los clientes, muy buena onda todos. Y, y,
Y nos llevamos muy bien. Y si sos usuario del 360 y no estás todavía en ese grupo, pregúntale a Edgar o pregúntale a tu técnico, a tu soporte, para que te agreguen al grupo, porque la verdad que es muy útil, se pasa información todo el tiempo, se hacen sorteos, se pasan videos tutoriales, se hacen preguntas, incluso entre los usuarios se responden muchas veces. Está muy bueno estar dentro de ese grupo, es muy interesante y nos ayuda a cada vez aprender más al sistema. Muchas veces nosotros creemos que ya conocemos el sistema y hay cosas que, o funcionalidades que no estábamos conociendo, atajos de repente para usarlo más rápido, para cargar más rápido. Así mismo. También tenemos las opciones ahí de tener todo lo ya conversado en el historial del chat. Así que cada persona nueva que ingrese puede ir viendo todos los documentos que se hayan pasado, los videos, las informaciones. Entonces, es importante que estén dentro de ese grupo. Bueno. Entonces, vamos a ir arrancando con el sorteo, ¿verdad? Sí, tengo acá un termo para sortear. Vamos a realizar el sorteo y vamos a ver quién es el ganador del sorteo. Me avisan cuando tengamos el ganador del sorteo. Acá está el termo, lo voy a mostrar. Mostralo, Pablo. Gracias. Listo, acá tenemos el termo. Ahí tenemos la ganadora, Natalia Servín. Bien. 786, sus tres últimos números de cédula. Y felicidades, Nati. Acá tenés para tu termo. Ponete en contacto con nosotros y ya es tuyo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este curso o reunión que hemos tenido con Edgar. Y cualquier cosa, como siempre, a las órdenes. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima.